usted, señora, discúlpeme. Sí. Ya le saco. Le puse todo esto acá porque como nunca había nadie. Sí, pero ahora va a ver. ¿Viene a vivir acá? No me haga perder el tiempo, por favor, que estoy muy apurada. ¿Me puede sacar esto para la llave, por favor? La verdad, ¿quiere que le diga una cosa? Usted es un abusador, ¿eh? Porque está bien que la casa está desocupada hace tiempo, pero eso no le da derecho a tomar la vereda y llenarla de porquerías. No, no son porquerías. Bueno, llámelo como quiera. Señora, si usted está con los cables pelados, no es mi culpa. Perdón, ¿cables pelados yo? Mire, muy temprano para ponerse a discutir. Es que no hay nada que discutir. Le voy a decir algo. A partir de hoy, de acá para acá es mi vereda y de acá para allá es la suya. ¿Está claro? ¡Anda la puta que te parió! Tengo que hablar una cosita con vos. Mirá, ayer estuve hablando con mamita. No, perdona, hermano, la hora no. No. ¿Qué pasó? ¿Qué es todo este despelote? Los nuevos vecinos. ¿Nuevos vecinos? Sí. ¿Quién? ¿Sabés quién viene a vivir acá al lado? Los Suárez. ¿Los Suárez? Va, los Suárez. La mujer apareció, la loca esta, empezó a armar un bolonqui por la poca cosa que le ponemos en la vereda. ¿Pero por eso? ¿Pero qué le pasa? Qué sé yo, Suárez no la debe atender como tiene que atenderla. Ahora te digo, esa mina está pirada para el campeonato, ¿eh? Bueno, ahora que están acá no van a tener que arreglar la humedad de la medianera. Ponle la firma, que van a arreglar todo. Los sinvergüenza de eso van a dejar todo como tiene que estar. Pero, ¿estás seguro que se mueven acá? ¿Qué se te ocurre? Cuidado con esa lámpara, no me la vaya a romper, ¡Jimmy! Que es lo que me costó, y por favor con los muebles. Bienvenida al barrio, mi amor, por fin. A verte, diosa, como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo querés que esté? Como para que me internen ahí este. ¿No me habré mandado una cagada? Ay, Chini, por Dios, no te lo preguntes más, mi amor. Hiciste lo que tenías que hacer, listo. Ay, no sé. Los chicos no entienden nada. Mi mamá está insoportable, hasta el perro me mira con cara rara. Y a Ricardo, ¿cómo voy a hacer para encararlo? ¿Qué le voy a decir cuando aparezca? Nada, Chini, por Dios, no pienses más. ¿Te tranquilizás? Sí. ¿Lo mirás fijo? Sí. Respirás profundo, contás hasta 10 y le largas el choclo. Listo. No, va a funcionar. ¿Por qué no? Porque Ricardo me conoce bien, hace 20 años que estamos juntos. No, me conoce bien. Fue el primer y único hombre de mi vida, Estela. Chini, por Dios, pero a vos justamente te parece que después de 20 años este zángano te puede hacer lo que te hizo. Tenés razón. Claro. Lo que me hizo no tiene perdón. Por nada del mundo le tengo que aflojar. Esa es la Chini que yo quiero escuchar. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo no estoy acostumbrada a arreglármela sola. Bueno, pero mira, yo no sé por dónde empezar. Es como que me bloqueo. No sé por dónde empezar. Mira lo que es esto. Parece Kosiuko. Ay, Chini Kosovo. No seas bestia, por favor. Ay, dejé una clienta. Me tengo que ir. Ya vas a conseguir a alguien que te ayude con todo esto. Sí, pero no sé, ¿viste? De más corazón, tranquilízate porque en este barrio tenés buenos vecinos, ¿eh? ¿Buenos vecinos? Ese kiosquero de al lado es un guarango, un maleducado. ¿Quién, Julián? No puede ser, Chini. Está mirando para acá. Debe estar hablando de mi peste, sí. ¿No sabés cómo me trató? ¿En serio? ¿Pero quién se cree que es? Mejor que no me busque, ¿eh? Porque me va a encontrar. ¡Carroña! ¿Qué? Por Dios, esto va a terminar mal.
Chini, ¿te podés serenar, por favor? Es un pan de Dios, Julián. Debe estar en un mal día, nada más. Por favor. Nena, si yo te digo, en este barrio hay buenos vecinos, créeme. Gente muy buena, muy solidaria. ¡Qué pinta de atorranta tiene! Ay, Elba, qué terrible que sos vos, ¿eh? Ay, ¿qué me vas a decir? ¿Que parece una chica de su casa? Pues, claro, che. La Elba tiene razón, che. Ese cuerpo, lavando ropa, seguro que no lo hizo. ¿Viste el busto que tiene? No, pero es toda de plástico. A esa edad una mujer no puede tener los pechos tan levantados. No, está toda hecha de nuevo, está como reciclada. ¿También? Con la guita que afanó el marido en el club, querida, yo también me haría toda de nuevo. Mirá cómo se saluda con Estela. No sabía que eran amigas. ¿Con Estela? Sí. Son íntimas con Estela. A mí lo que me extraña es que hayan venido a vivir a este barrio. Porque a mí la Titi me lo dijo bien claramente. Que compraban esta casa para hacer negocio. Sí, se ve que el tipo la pescó en algún renuncio y la despachó. Porque es muy raro que esté haciendo la mudanza ella sola. Deja que cuando yo vaya a la peluquería, como quien no quiere la cosa, yo Estelita, algo le voy a preguntar. Ay, ¿cómo sos? ¿Cómo sos? A mí no me gusta que nadie se meta en mi vida y yo no me meto en la vida de los demás. Yo tampoco, ¿eh? Yo soy de la puerta de mi casa para adentro. Tengo que ir a Buenos Aires. Por favor, se va. A ver, pibe de las inferiores. No. Sí, no. Vinieron con dos palos, quieren comprar y hicieron una lista, parece que tu pibe está en la lista. Che, por favor, no le diga nada al pibe porque vos sabés que después se ilusiona, ¿viste? Pobre, ¿eh? No, sí, por supuesto. Además, vamos a ver cómo se maneja este club, ¿no? Sí, claro. Acá se vende un pibe si lo resuelve Suárez, si no, sonamos. Vos sabés que él hace lo que se le antoja. Sí. Además, mira, además, si él te quiere, va todo bien. Sí, ahora, si tenés algún problema, ¿fuiste? ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos! Si el club está como está, es porque este Suárez hace lo que se le canta. Gracias, Mery. Chao. Es un mafioso. Sí, pero la única forma de sacarlo es ganándole las elecciones. Y vos sos el candidato ideal para eso. Tenés que ser presidente. A mí ganas no me faltan. El tema es cómo nos organizamos. Bueno, si algo no puedes organizar, déjalo en manos del señor. Mira, yo te voy a enseñar algo, Julián, que te va a hacer mucho bien. Mira, repetí conmigo. El Señor es mi refugio. En Él deposito mi confianza. Repetilo. No, lo estoy repitiendo por adentro. Te va a hacer mucho bien eso. Ahora yo digo, este Suárez, mudarse acá sabiendo que no lo quiere nadie. Bueno, no sé si se muda acá. La mujer sí se vino acá. Y bueno, pero si vino la mujer, él va a caer en cualquier momento. Y te digo una cosa, esto va a traer problemas, ¿eh? Nadie lo quiere, alguno lo va a cagar a trompadas. ¡Chorro! ¡Atorrante! ¡Fundiste el club! ¡Nos mandaste al descenso, ladrón! ¿Qué haces? ¿Y Pérez sabe por qué? Que no está preso vos, chorro. ¡Cállame la mano de encima, enfermo, carajo! ¿Cómo me dice loco? ¡Te volviste loco!
explicar qué carajo estás haciendo acá? ¿Explicar? Acá el único que tiene que dar explicaciones sos vos, no yo. ¿Yo te voy a dar explicaciones? Sí, vos. ¿Explicaciones de qué? Sigo después de un viaje agotador, entro a mi casa vacía, y encuentro un papelito sin sentido que dice me fui con los chicos. ¿Cómo es la cosa? La cosa es así de simple. Me pareces un cretino y no te banco más. Quiero que te vayas de esta casa ya. ¿Qué, por el tema de los cheques? Yo ya te dije que eso lo iba a solucionar, ¿o no? No, lo de los cheques al lado de lo otro es un detalle. ¿Qué es lo otro? Y encima te haces el pelotudo. Lo otro es esto. Esto es lo otro. ¿Vos te fuiste de viaje con tu secretaria, Ricardo? ¿Pero qué decís? Pero esto es un saludo de despedida en el aeropuerto, es un saludo ingenuo. Pero dejate de joder, chinito. ¡Ingenuo! Ingenua fui yo hasta hoy. Ingenua, dormida, pelotuda, estúpida, pero se terminó. Basta de mentiras, no te banco más. Quiero que te vayas de esta casa ya. ¡No quiero más! Pero vos estás loca. ¿Pero vos qué tenés en la cabeza? ¿Vos te crees que yo voy a tirar 20 años a la basura así nomás? No me trates de loca, ahí, tómatela. ¡Tómatela! ¡Para, ¡Tómatela! Está bien, yo me voy a ir. Pero esto no va a quedar así, ¿eh? Te aseguro que esto no va a quedar así. Anda a cagar. Ay, idiota, un idiota total. A los gritos, la vereda de acá para acá es mía, de acá para allá es suya. Este aparato está de más. Y ta-ta-ta-ta-ta-ta, por Dios. Un imbécil, una idiota total. La vereda mía es de acá para acá, la suya de allá. Todo un escándalo. Un escándalo, una idiota. Mirá vos la manera de iniciar una relación con vecinos nuevos, donde se supone que nos vamos a tratar todos los días. Y encima, por dos pavadas. Y además le expliqué, le digo, señora, discúlpeme, le pongo esto acá, porque bueno, acá nunca hay nadie, nada, no razona, no entiende, no se puede hablar. No hay con quién hablar ahí. Vamos a tener problemas con esta gente, va a haber problemas. ¿Te olvidaste que teníamos que ir a ver el departamento de Jimena y Camilo? Ay, por Dios. Oh, se me fue de la cabeza, perdón, perdón. Claro, se ve que está muy preocupado por la vecina. ¿Para que se hagan frías las milanesas? Y bueno, apurate y vamos. Vamos, mira. Ya, no vamos a ningún lado, no llegamos. Sándwiches, vamos. No llegamos, no se puede hacer ningún programa con vos. No sé qué tenés en la cabeza. Al final terminé yo plantando a Jimena por esperarte a vos. Bárbaro, qué amplio, lindo, luminoso. No, lo felicito, bárbaro el departamento. Faltan algunos detalles todavía. Sí, pintura, pero bueno, son cosas chiquitas. Qué pena que tus papis no hayan podido venir, ¿no es cierto? No sé qué les pasó. Bueno, ahora lo único que falta es fijar la fecha de la boda, ¿no? Claro, y que sea rápido, ¿no? Nosotros cumplimos con el departamento. Ahora le toca a tu papá hacer la fiesta, ¿no es cierto? Como es la tradición. Yo estoy segura que Julián Pinillos va a hacer una fiesta bárbara. ¡Buenas! ¡Hola, mis amores! ¿Llegaron bien? Mamá, tenés que bañar al perro. El remisero casi se cae muerto de la baranda que tiene. ¡Ay, nena! ¡Esto es peor de lo que yo imaginaba! Ay, mamá, necesito un poco de aliento. Tratá de hacérmela fácil, ¿sí? Nena, ¿me podés dar una mano? No tengo ganas. No tengo ganas, pero me tenés que ayudar. Por favor, no me puedo bancar esta mudanza yo sola. ¿Y si fuiste vos la que te quisiste mudar? A mí nadie me preguntó nada. Jonathan, querido, ¿por qué no me mostrás un poquito la casa? ¿Querés? Sí, abuení. Es asquerosa, pero es re grande. Ay, y este Jonathan. Si tiene razón, la casa es asquerosa. El barrio es una mierda. Qué boquita, Jessica, ¿eh? A vos se te ocurrió separarte de papá y nos tenemos que joder todos. Yo en esta casa no vivo, ¿eh? Olvídate. ¿Ah, no? No. Mira vos, ¿y dónde vas a vivir? No sé, me voy con papá o con alguna amiga, pero acá no vivo. ¿Sí? Bueno, si haces eso, trata de no arrepentirte. Mira, no te preocupes porque arrepentirme no me voy a arrepentir. Vamos, Rómulo. ¡Tu palo! ¡Tu palo! ¡Lucianito, dos palos verdes! ¡Venga, un besito! Hablé con Pirulo. Parece que vienen unos italianos próximamente a buscar jóvenes valor y por Luciano podemos sacar dos palitos. Va, ¡vamos todavía! No, mamá, no. Todavía no hay nada seguro. Perdón, ¿quién habló con Pirulo? ¿Habló usted o hablé yo? ¿Quién habló? Tome la merienda, va. Y entonces, ¿vos sabés lo que significa eso, canario? Tanto sacrificio, tanto... Ay, por Dios, mi amor. Pero,
Si primero me tienen que ver jugar. Que te vean jugar. Y mejor que te vean jugar. Si viste lo que es uno, si tenés Luciano, por Dios, te acuerdas que hemos pulizado el otro día viendo la Roma contra la Piacenza. Son espantosos los italianos. Si fuera por los africanos, ¿sabes cómo te ven a vos? Cuando van a... La sensibilidad que vos tenés, cuando vean las condiciones que vos tenés. Que vengan los italianos, por Dios, salud, querido. Vamos, vamos, tome la merienda, vamos, vamos. ¿Qué es esa cara? ¿No estás contento ahora, después de tanto que hicimos? Sí, sí, mamá, estoy contento, pero sí, no sé, me parece que... Sí, no se te ve muy contento, ¿eh? Acá en el club todavía tengo mucho que demostrar, yo. Escúcheme, escúcheme, no, escúcheme la situación. ¿Usted? ¿Qué es lo que estamos trabajando nosotros con el técnico? ¿La aptitud? Esa no es la aptitud de un jugador profesional. Escuchalo. Estamos, optimismo. Trabajamos el optimismo. Ahí está, levánteme la cabecita. Vamos, Luciano, ¿eh? Vamos. Dos palitos verdes, ¿sabes lo que es eso a tu edad? ¿Vos sabés lo que es eso, eh? ¿Dónde va? Me voy a la plaza a dar una vuelta. ¿Cómo una vuelta? Si tenemos doble turno, tenemos... que se distraiga un poco, le va a servir. Bueno, pues tenés que descansar un poco más, tenés que... Para, llévate el sándwich, vamos. Llévate sangre. No te manches la ropita. Esto se lleva todo el carbono, ¿viste? Vamos, vamos arriba, dos palitos, con actitud, Luciano. Bueno, Luciano, buenas, ¿está tu mamá? Sí, sí, va a seguirme, está ahí. ¿Qué pasa? Ay, querida, su papá no está desde ayer. No me asustes, No, me cansé de tocar el timbre y nada. He pie por la ventana, la cama está hecha. No, no hay duda, Su papá desapareció. Irma. Sí. ¡Beto! ¡Beto! Yo respeto todas las ideas, todas las religiones, pero sin sexo no se puede vivir, Manuel. Es una cuestión de fe. Ahora, decime una cosa. Sí. ¿A dónde vas con esta vida vos? Yo a donde las chicas quieran. No, vos vas donde Satanás te lleva. Está bien, vamos con Satanás y le llevo una chica para él, otra para vos y una para el Señor. ¿Qué te parece? Dejate de joder, Manuel. Viviste de joda, te gustan las minas. Esto de la religión es una excusa para seguir levantándote. No, señor, no es ninguna excusa. Ah, no. No, señor. Vamos, casa, por acá. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué haces, Jimena? ¿Cómo andás? ¿Mi papá? Mira, no está. Salió temprano, todavía no volvió. ¿Querés dejarle algo dicho? Sí, que lo estoy buscando. ¿Para qué? ¿Qué te importa? Qué bueno, a título informativo. Chao. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Es el kiosco de Julián Pinillos? Sí. Ah, estoy buscando a Ángel. ¿Saben si sigue viviendo acá a la vuelta? Sí, sí, es mi abuelo. ¿Jimena? Sí, ¿vos quién sos? Diego. ¿Y para qué buscas a mi abuelo? No, es un temita personal. Bueno, cualquier cosa vengo más tarde. Bueno. Muchas gracias. Chao. Chao. ¿Y este quién es? ¿Okay? Si a papá le llega a pasar algo, yo no me lo voy a perdonar nunca. Bien, paremos un poco la mano, tranquilicémonos, ya va a aparecer. Bueno. Y ve, vale, que Juli piensa como yo. No me puedo calmar, ¿cómo me voy a calmar? Acá están todos preocupados y el viejo debe andar aporranteando por ahí. No puede ser, che. Si él siempre avisa si se va a algún lado. Sí, avisa. Depende de cuánto vino haya tomado. No, perdón, quiero decir porque por ahí se le mezcla el vino con las pastillas, le produce... Eso es. Pero, ¿a quién le toca el mate? Bueno, está bien, no nos quedemos con los brazos. Bueno, dame la paga. Vamos a hacer la denuncia, vamos a llamar a la policía, vamos a llamar a los oficiales. Ay, por Dios, papá, ¿dónde te metiste? Sí, güey, ¿saben una cosa, muchachos? ¿Qué? Estoy un poco perdido. No te calenté, ¿viste? Porque acá estamos todos perdidos. No, yo estoy perdido, en serio. ¿Qué barrio es este? Me parece que al salir de la milonga me tomé el colectivo equivocado. ¿Cuál es este? ¡Uno por acá! ¿Cómo se llama? Rómulo. Hola, Rómulo. Qué divino. ¿Cómo va? Hola. Hola. ¿Qué tal? Disculpen. Hola. ¿Conocen una pensión barata por acá? Yo no soy de acá. Sí, acá a la vuelta hay una. No sé si es muy barata, pero... ¿Sobre esta misma? Sí. Bueno, gracias. ¿Así que no sos del barrio? No. Hasta ahora no viví nunca acá. Pero es probable que me mude al lado del kiosco, ¿conocés? Ah, sí, sí. Vos sí sos de acá. Sí, yo nací acá en el barrio, sí. Ah. Y el dueño del kiosco es mi tío. Así que si te mudás ahí, por ahí nos vemos. Es probable. Yo me llamo Luciano, ¿y vos? Jessica. Bueno.
Chau, Jessica. Chau. Chau, Rómulo. Buenas. Hola. ¿Qué tal, señora? ¿Usted es la encargada? Sí. Ah, ¿tendrá por casualidad una pieza para alquilar? Sí. Si es para una noche son 15 pesos. Está bien. ¿Tenés documento? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Diego. ¿Diego qué? Diego Pinillos. Ah. ¡Por fin! ¿Qué pasa ahora? ¡Qué asco! ¡Si no la tengo! ¡Qué día! ¿Qué vos decís? ¿Me puede pasar algo más? A ver, ¿qué más me puede pasar? Pero será de Dios. Pero mira, pero yo sabía que iba a pasar. Imbécil de mierda. De Suárez, varias veces le dije que hay una pérdida, la tiene que arreglar. Nunca me dio cinco de pelota. Mira qué desastre que es esto, Julián. Ahora me va a escuchar. Julián, Julián. Señora, estamos en problemas. Ya no creo que estamos en problemas. Esto es culpa suya y usted lo va a arreglar. A mí no me grite, ¿eh? Pero le grito todo lo que quiero. Por las buenas o por las malas, usted lo va a arreglar. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿Que me va a pegar a mí también? A ver, dígame.